Gracias, señor presidente. Señor Salvador, en primer lugar, agradecerle en nombre del señor Albert Rivera sus palabras cariñosas por este tuit que el señor Rivera puso en los días pasados sobre, desde luego, el señor Otegi y la innecesidad de que el señor Otegi se manifieste como se manifiesta en las redes, ¿no? Bueno, señorías, volvemos otra vez a mirar hacia atrás. Lo que pasa es que esta vez, en vez de mirar 40 años, creo que nos hemos ido a 200 o algo así. Señorías, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos estamos de acuerdo en este caso con que Unión del Pueblo Navarro, que colocaron una Izcurriña, la bandera de otra comunidad autónoma, como si fuera una bandera oficial más en la comunidad foral de Navarra, pues constituye una falta de respeto a las instituciones del Estado, a las propias instituciones forales y a una gran mayoría de ciudadanos navarros. Este episodio es un ejemplo más de cómo una fuerza política, EH Bildu, instrumentaliza las instituciones de todos los ciudadanos para ponerlas al servicio de unos pocos, de forma sectaria y en contra de las leyes democráticas. Constituye, en definitiva, un ejemplo más de la política de los radicales con los que no se sienten identificados la mayoría de los ciudadanos navarros. Eso y no otra cosa es de lo que estamos hablando hoy, señorías. Y es que este acto de deslealtad institucional y de uso partidista de las instituciones es un acto ilegal que va en contra de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Una sentencia en la que, por cierto, EH Bildu fue condenado a pagar las costas judiciales y que acabaron pagando todos los ciudadanos de su bolsillo. Un capítulo más, como tantos hemos vivido ya los ciudadanos de este país, en el que los políticos intentan tapar con una bandera su mala gestión y utilizan las instituciones de todos como si fuera su cortijo privado a costa de nuestros impuestos. Porque, señorías, recordemos que a finales de junio de este año, pocos días antes de que los sanfermines se volviera a izar una bandera del País Vasco en el Ayuntamiento de Pamplona, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ya había dictaminado de forma clara que los ayuntamientos de Pamplona y Tafalla incurrieron en fraude de ley y desviación de poder al colocar banderas que no representan a los ciudadanos navarros y colocadas con fines políticos. Una bandera, por cierto, que tampoco es suya ni de los cargos de sus partidos, sino de todos los vascos, también de aquella mayoría que se siente vasca, española y europea. Pero no nos sorprende en absoluto. No nos sorprende en absoluto que los políticos nacionalistas quieran imponer sus ideas políticas en nuestras instituciones democráticas. Ya lo hemos visto la semana pasada con el lamentable espectáculo que nos dieron los políticos separatistas en el Parlamento de Cataluña. Y es que, igual que en el caso del Parlamento catalán, los políticos del Ayuntamiento de Pamplona, saltándose las leyes y la democracia, decidieron imponer su voluntad de forma ilegal y sabiendo que no representan a una mayoría de navarros. No nos sorprende porque sus ideologías ya las conocemos de otros lugares. Nosotros nacimos como partido en Cataluña, donde también los símbolos, los días institucionales y las instituciones se han usado para dividir a los ciudadanos y enfrentarlos entre sí. Y para enfrentarlos con el resto de España y con el resto de españoles, y no para unirlos, que es lo que tendrían que hacer todos los políticos. Para quitarles derechos y no para defenderlos. Y eso mismo que defendemos en Cataluña es lo que defendemos hoy aquí y en todos los parlamentos. Nosotros respetaremos las sentencias de los jueces y exigiremos al Gobierno que haga que las leyes se cumplan, como es lo normal en democracia. Señorías, en democracia se puede defender cualquier cosa, pero siempre desde la democracia y desde las leyes, y nunca contra ellas. Desde el respeto al resto de opiniones y desde el respeto a las instituciones del Estado y a las reglas del juego. Cualquier acción emprendida de otro modo no es democracia y es inaceptable. En España se asumen, respetan y valoran todas las culturas y las identidades que conforman la diversidad de nuestro país. Lo que no vamos a asumir es que nadie, ni un ciudadano, ni ninguna institución, elija qué leyes son aplicables y cuáles no. El Estado de Derecho se debe de cumplir y debe hacerse cumplir a todos y por todos, sin excepción. Solo de este modo es posible convivir en democracia, señorías. Muchas gracias.